señores. Tengan muy buenas noches. Me da mucho gusto tenerles aquí. ¡Hey! ¡Hey! ¿En qué le puedo servir, jovencito? Usted acaba de interrumpir mi presentación con el espectáculo que se va a presentar aquí esta noche. No, señor. El que ha irrumpido en mi época, en mi tiempo, en mi espacio, en el espacio de los jóvenes, es usted. Y... ¿por qué está vestido así? Creo que el paso del tiempo no debe ser un obstáculo para que conversemos nuestros acentos. A ver, ¿quién eres tú? Yo, ay, usted no me conocerá por nombre, pero usted, ¿cómo se llama? Y se da cuenta de que está fuera de onda vestido así. ¡Ya sé! ¡Se va a casar! Supongo que mi nombre tampoco es importante, pero mi apellido es Whitley. Soy el creador de la primera obra musical que se presentó en Broadway allá por 1860. Me está tomando el pelo porque nadie vive tanto tiempo. No olvides que el paso del tiempo no debe ser un obstáculo y que el alma de un creador siempre ronda lo que fue su pasión, el teatro, los escenarios, su público. Déjame que te cuente una breve pero hermosa historia. The Black Crook surgió de la fusión entre una obra teatral y una compañía de ballet de Francia que visitaba por aquel entonces Nueva York. Se habían quedado sin trabajo ya que un voraz incendio había consumido la academia. Su director, un hombre muy afable, llegó muy preocupado a suplicarme por trabajo para sus bailarines. De repente, mi mente se iluminó. Pensé que si podíamos unir fuerzas, haríamos un espectáculo agradable. ¿Y cómo salió eso? Le apuesto a que mal. No, fue muy hermoso aquel espectáculo. A pesar de que duraba 5 horas y media, a la gente le fascinó. Presentamos The Black Crook 474 veces. En una época en que la gente buscaba mucho el entretenimiento, cada vez más y más gente se afanaba por vivir en la ciudad de Nueva York. Y los teatros fueron multiplicándose. Ah, sí, yo... he oído algunos de esos nombres y los he visto en los periódicos, pero por supuesto que a mí me gustaría ir a vivir a Nueva York y ir al teatro y asistir a las obras, pero en primer lugar es muy caro viajar. Y en segundo lugar, tengo que estudiar. Aquí en esta universidad le rompen a uno el lomo con muchas tareas y muchas figuras. Creo que no debes preocuparte tanto. Todo es bien. Solo permíteme que presente a estas buenas personas el espectáculo. Y después podemos continuar conversando sobre todo lo que tú quieras. Señoras y señores, bienvenidos sean a la presentación de Hollywood Day of Musicals, un recorrido por 16 musicales que han constituido la historia de Broadway y el corazón de un género musical incomparable. Lejos quedaron los días de The Black Crook, pero las luces, el color, las rutinas de baile y las melodías siempre estarán en los corazones de todas las generaciones. Y yo volveré a mi butaca en el Needle's Garden, desde donde seguiré viendo el tiempo pasar a través de los grandes musicales. Y ahora, abrimos telón para dar paso a esta noche encantadora y alegre, con grandes artistas y felices momentos. Muy buenas noches.